Ahora hasta queremos nosotros pensar de que se trata de una persona psicópata, ¿verdad? Con un tipo de conducta que lo lleva así de repente cuando entra en crisis a querer ensañarse con alguna persona de sexo femenino. Hasta el momento nosotros manejamos información fidedigna de que él se dedicaba al comercio de sustancias dosificadamente, ¿verdad? Es decir, el famoso microtráfico que se le dice. Muy bien, gracias por atendernos, bienvenidos, muy buenos días. Iniciamos en este horario, 11 de la mañana, nuestro servicio informativo C9N País hasta las 12, una hora de mucha información de todo lo acontecido durante este fin de semana bastante largo y con hechos de suma violencia. En instantes, los detalles de este tema que tiene que ver con el asesino de Sofía, su perfil. Y lo más importante es saber dónde está. La policía quiere capturarlo porque indudablemente es un hombre bastante peligroso. También hoy les vamos a contar esta historia de terror para toda una familia. Un joven de 33 años de Villarrica fue hasta un hospital auxiliado por bomberos, pero nunca más regresó a su casa. Pasando días muy difíciles. Que nunca lo hemos abandonado y que lo seguiremos buscando hasta el último momento. Dice que no hay por ir registrado las entradas ya. En la oportunidad se le trasladó al Hospital Regional de Villarrica, que es el único lugar donde nosotros trasladamos. Esa fecha él ya no estuvo aquí por el hospital. Ponete tampoco en mi lugar, doctor. Que si te dice así, por ejemplo, si él es tu hermano y te dicen tu hermano se murió y le cortaron toda su pierna, le desmembraron, ¿cómo te vas a sentir? En instantes vamos a estar con este tema, tiene que ver con Elías Miranda, 33 años de edad, de Villarrica. Todos los detalles, un material especial con el compañero Joel López. A propósito de Joel, a ver, indícanos el perfil de este asesino. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a nuestros televidentes. Asustador hablar de Leonardo Alves da Costa, 33 años, un ciudadano brasileño que ingresó el pasado 14 de octubre al territorio paraguayo. El 16 se instaló en la zona del kilómetro 7, barrio Ciudad Nueva, para prepararse y cometer un atroz crimen de esta manera, de esta incertidumbre que dejó en zozobra la población esteña, porque todo lo que se habla en las últimas horas sobre este personaje, esta persona que tiene 16 años de condena en el Brasil, y justamente también estamos hablando de que él tuvo que romper el famoso grillete de seguridad. Él, se le conoce también como la cinta de seguridad para salir del país e ingresar al territorio paraguayo desde el 14 de octubre. Esta persona está siendo buscada por las autoridades paraguayas por acabar cruelmente con la vida de una menor de 15 años en el interior de un conocido motel en Ciudad del Este. Hablamos de Leonardo Alves da Costa, 33 años. Ahora, Joel, ¿cómo la policía llega a dar con él, con su identidad? ¿Se hizo un trabajo de colectar información con fuentes humanas, los últimos contactos que tuvo en la zona con gente cercana a él, incluso extraños que hicieron del servicio del transporte para llevarlo de un lugar a otro? Aquí lo más importante fue justamente el empleado del motel, que lo vio por última vez. Ese testigo fue clave para que el Ministerio Público pueda acceder a informaciones importantes y también ya el trabajo técnico de los agentes de investigaciones uniendo las imágenes del circuito cerrado y comparando a través también del comando tripartito el cruce de informaciones. Aclaramos, el 14
de octubre ingresó al Paraguay y se presume que estaría en estos momentos buscando hoteles en la zona norte del país. Así que atención para los encargados justamente de los hoteles y de las zonas de Capitán Vado y todo ese perímetro. Es el trabajo que están haciendo los investigadores. Aparentemente estaría por esa zona buscando hoteles. No salió del país, es la última información que manejamos. Aunque nuestra frontera es muy vulnerable. De hecho, que si lo hizo, sería muy difícil de encontrarlo porque es escurridizo y tiene un perfil terrible. Él fue ya investigado por un caso de estupro, decía el propio comisario Florentín, investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que le gusta involucrarse, tener relaciones con menores de edad. Ojo a este detalle, que es importante, hay que tener cuidado por el perfil psicológico de este hombre de tan solo 33 años de edad. Es un peligro que está suelto en nuestro territorio paraguayo y a tener muy en cuenta. Él es condenado a 16 años en su país por hechos similares. Intentó acabar con la vida de una mujer de 38 años. En esa oportunidad fue impedido por algunos testigos, algunos amigos, dentro de un motel. Él estaba participando en una ronda de tragos y aparentemente la mujer no accedió a su petición, entonces rompe un vidrio, una botella, y también intenta cortarle el cuello a esta mujer de 38 años, pero fue socorrida a tiempo y pudo salvar su vida. Mismo escenario, misma situación vivió Sofía en manos de este hombre, y me atrevería a decir de este criminal, teniendo en cuenta ya todos los elementos que también reúne el Ministerio Público. ¿Por qué intentó acabar con la vida de esta mujer de 38 años? Porque ella se negó en consumir drogas. Entonces eso le enervó a Alves da Costa, y entonces él rompe el vidrio y le corta el cuello. Y se presume que misma situación vivió con Sofía. Claro, terrible, realmente. Habló el comisario Hugo Florentín al respecto, estuvo dando explicaciones y lo importante, muchos, pero ¿cómo van a dar a conocer su rostro? Seguramente que con esto se va a fugar. Bueno, él claramente manifestaba de que esto es muy importante por lo escurridizo, por sus características físicas y porque forma parte de una política interna de la policía tratar de socializar esto con la masa a fin de conseguir información de gente que sabe de su paradero, información confidencial, y sacarlo de circulación por el peligro que representa para la sociedad. Bueno, la idea es que la ciudadanía colabore porque aquí va a haber sumamente discreción. Si vos de repente te cruzaste con esta persona, le viste por allí, es muy importante comunicarte rápidamente con la Policía Nacional. El perfil de esta persona con el comisario Florentín. Se logró documentalmente la identificación de este sospechoso. La persona, no solamente pudimos determinar de que es de nacionalidad brasileña, sino que está siendo buscada en el vecino país por un caso de estupro y tenencia ilegal de arma de fuego. Así también estamos tratando nosotros de cerciorarnos de la veracidad acerca de que en el año, creo que 2014, él iba a cometer un hecho muy similar al que se ocurrió el jueves, ¿verdad? Y solamente eso fue frustrado por algunos amigos, ¿verdad? Iba a asesinar también a una mujer dentro de un motel, ¿verdad? Desconozco yo los detalles, solicitamos nosotros un informe sobre eso para ver si de repente no está registrado un tipo de denuncia o algo así, ¿verdad? Pero hasta el momento eso es una versión. Pero sí, documentalmente sabemos que él es una persona que fue beneficiada por medidas alternativas a la prisión, y él portaba consigo la famosa tobillera, por lo cual va marcando la ubicación de esta persona. Él no tendría que haber salido de una ciudad del estado de Goya donde él cometió ese hecho. Y bueno, aparentemente rompió eso y presumimos que él vino a este país justamente con miedo a ser recapturado, ¿verdad?
Comisario, ¿qué más se tiene? ¿Perfil psicológico de esta persona? ¿Algunos detalles? ¿Ya tienen ustedes con sus pares esa conversación, el compartimiento de información? No, lastimosamente cuando nosotros quisimos saber más detalles y le preguntábamos justamente sobre eso, ellos tampoco no tienen registrado algún tipo de un perfil psicológico o psiquiátrico acerca de él, ¿verdad? Pero no, nosotros no estamos descartando de repente que el modo del cual nosotros teníamos como principales aristas el proxenetismo o el microtráfico, que pueda ser descartado, ¿verdad? Este tipo de personas que tiene anomalía en su conducta, yo no tengo la experticia de eso, ¿verdad? Pero presumo que cuando entran en depresión o cuando le falta algún tipo de medicamento que toma, por supuesto, urge en él algún tipo de tendencia, ¿verdad? Y podría ser que eso haya ocurrido. Es por eso que nosotros con suma urgencia queremos a esta persona aprenderlo, ya que si estamos hablando de una persona con perfil, vamos a decirle, no sé si llamarlo criminal o enferma, ¿verdad? Podría intentar otra vez realizar este tipo de hechos, ¿verdad? ¿Con la identidad del mismo? Se llama Leandro Alves da Costa, de 38 años de edad, es de profesión fotógrafo y tiene aproximadamente promedio a los 1,70 metros de constitución física delgada. Él se expresa perfectamente en un portugués bien cerrado y su español es bastante corto, ¿verdad? O sea, al expresarse en español uno fácilmente se da cuenta de que es de nacionalidad brasilera por el acento. El comisario Florentín, claramente en relación al perfil de esta persona sumamente peligrosa, hay que sacarlo de circulación como sea. Es muy importante que la ciudadanía colabore si de repente se cruza con esta persona, y también su portugués, tener en cuenta si habla en español cortito, podría ser esta persona. Bueno, instantes ampliamos. Gracias, Joel. Ahora saludo a Rodrigo Mancuello. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Bueno, la verdad que tenemos que hablar de un hecho bastante llamativo que ocurrió anoche en la subcomisaría número 12 de la ciudad de Presidente Franco. ¿Qué es lo que pasó ahí? Un abogado fue para ejercer su profesión, defender a un cliente, y terminó preso. Bueno, esta persona, el defendido justamente, ya estaba detenido en esta sede policial. El abogado llegó y finalmente también quedó detenido. ¿Qué pasó? Que los oficiales de policía mencionaron de que el abogado aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. También indicaron de que de alguna manera amedrentó a los oficiales de policía y obstruyó el trabajo policial. Esta persona, este defendido, estaba siendo denunciado, fue denunciado por violencia familiar por su propia pareja. Esta persona llamó a su abogado aparentemente estaba en una fiesta, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y se presentó hasta la sede policial. Y bueno, ya también los oficiales de policía mencionaron que él mismo se va a ir al calabozo de la sede policial. Los oficiales no dijeron de que estaba en carácter de aprehendido ni de detenido. Ellos mencionaron que estaba en carácter de demorado, pero sí, estaba justamente al lado de su defendido. Esta cuestión también que se dio, muy llamativo, que también importante, Luis, mencionar que según esta persona, el abogado, dijo de que no sería la primera vez que sucede estas cuestiones en la subcomisaría número 12 de la ciudad de Presidente Franco. Aparentemente, los oficiales de policía no comunican a la fiscalía. Y durante ese interín hablan con la persona que se encuentra en la sede policial y de alguna manera, entre comillas, quieren arreglar toda esta situación. Bueno, eso fue lo que enervó en síntesis al abogado. ¿Tenemos parte de lo que pasaba en la comisaría? Bueno, tenemos parte de lo que decía el oficial Félix Gavilán de la subcomisaría número 12. Él daba la versión de los hechos por parte de las autoridades policiales. Escuchamos lo que decía el oficial Félix Gavilán con relación a este llamativo caso ocurrido en la ciudad de Presidente Franco. O sea, que en forma de carácter de detenido o demorado, ¿no? Y ahora mismo demorado, ¿no? El mismo se encuentra en estadio de... Un abogado también es detenido aparentemente por una obstrucción
a lo que tiene que ver al trabajo, ¿verdad?, de la Policía Nacional. Supuestamente este abogado y su hijo vino de manera prepotente a querer defender a uno de sus clientes, que ya también en este momento está siendo detenido este abogado aquí en la comisaría 012. Supuestamente su cliente fue detenido o demorado de manera ilegal aquí en la comisaría. Entonces vino el abogado también a llegar. Vamos a tratar de hablar con el oficial inspector Félix Gavilán. Félix, ¿qué fue lo que ocurrió con este abogado? Bueno, nosotros tenemos recepcionado una denuncia por violencia familiar, ¿verdad?, en donde primeramente como medidas de urgencia, ¿verdad?, y encontrándole en estado de ebriedad nuevamente a la persona detenida, a la persona denunciada hoy en día, ¿verdad? Se comunicó a la fiscalía, se le hizo el alcotest correspondiente y se dictaminó su detención, ¿verdad? Ahora, la persona que él iba a defender, ¿cuál es el problema que tenía esta persona? Supuestamente el abogado viene a amedrentar al personal policial, atropellar a la comisaría, a los intervinientes, a los judiciales a mi cargo, ¿verdad?, manifestando que la Policía Nacional necesita de una orden para detenerle al presunto autor, ¿no? Uh-huh. En este caso de violencia familiar. ¿Cuál es el nombre de este hombre que fue aprehendido por ustedes? Se trata de Osmar Darío Robles. Uh-huh. Es la persona hoy aprehendida. Bueno, ¿y el abogado también ahora es en forma de carácter de detenido o demorado, no? Y ahora mismo demorado, ¿no? El mismo se encuentra en estado de ebriedad, en estado etílico. Viene a amedrentar acá a la comisaría, a atropellar a los personales, manifestando que tiene contacto y que le va a crear inconveniente al personal interviniente. Ya, hablamos del... ¿Cuál se llama el abogado? Torres, su apellido, Torres, si mal no recuerdo. Y bueno, la Policía Nacional, como medida de urgencia, tiene la obligación de aprehender a las personas que están cometiendo referente a violencia familiar, violencia intrafamiliar. Un abogado también es detenido. Bueno, ahí está lo que expresaba el encargado de esta comisaría y del procedimiento en sí. El abogado se llama Alcides Torres. Alcides Torres se llama el abogado que, como decía también las autoridades policiales, él mismo estaba en estado etílico, amedrentó al personal policial, quiso de alguna manera sacar a su defendido del calabozo porque él mismo se encontraba justamente en la sede policial, pero finalmente él fue el que entró en el calabozo de la sede policial, Luis. Va, solución, usted también se queda aquí preso, señor. Así mismo. Qué bárbaro, ¿eh? 11:18 en instante, Joel. Villarrica, punto de atención, concentración para la familia de un joven de 33 años. Es todo un misterio su desaparición, sigue la intensa búsqueda y la gran pregunta, ¿qué pasó de Elías? Se dictaminó su detención. Pasando días muy difíciles. Que nunca lo vamos a abandonar, que nunca lo hemos abandonado y que lo seguiremos buscando hasta el último momento. Dice que Naipo y registrado las entradas. En las dos oportunidades se le trasladó al Hospital Regional de Villarrica, que es el único lugar donde nosotros trasladamos. Esa fecha él ya no estuvo aquí por el hospital. Ponete tampoco en mi lugar, no, doctor. ¿Qué si te dice así? Por ejemplo, si él es tu hermano y te dicen tu hermano se murió y le cortaron todas sus piernas y le desmembraron, ¿cómo te vas a sentir? Bueno, instantes, el desarrollo de esta información que nos llega desde la ciudad de Villarrica. Vamos a cambiar de tema, volvemos a nuestra realidad local. Terrible, terrible lo que pasó también en la jurisdicción de la subcomisaría 012, barrio San Miguel. Dos hermanos fueron a una fiesta que se extendió por horas y horas. Fueron muy borrachos a la casa donde viven juntos. ¿Qué pasó? Este joven, por el estado en el que se encontraba, supuestamente intentó abusar nada más y nada menos que de su propia hermana.
Estamos hablando de Richard Hugo Martínez Morel, de 26 años de edad. La historia es la siguiente. Atención con esto. La historia es la siguiente. Fueron a la fiesta, llegaron a la casa borrachos. La joven de 24 años se acuesta en otra habitación y de repente siente algo extraño, una sensación física rara. Se da la vuelta y en medio de esa somnolencia, ¿a quién encuentra? A su propio hermano, ya prácticamente sin ropa. Entonces salta, pide auxilio, viene la ayuda y finalmente toda esta historia va a parar a la comisaría. Inmediatamente la policía acude al lugar y logran la aprehensión del sospechoso. Reiteramos, nada más y nada menos que su propio hermano, Richard Hugo Martínez, de 26 años de edad. El agente fiscal interviniente dispuso que inmediatamente se le practique la prueba de alcotest a los dos, tanto a la víctima como al victimario. Ambos dieron positivo, estaban con un grado de alcohol muy elevado. Y la historia, reiteramos, es de terror. El joven se encuentra actualmente a disposición del Ministerio Público. Imagínense hasta dónde puede llegar un ser humano. El alcohol, y vaya uno a saber si algo más de por medio, todo lo que puede provocar y generar. Detenido por intentar abusar de su hermana. Tuvimos una denuncia, ¿verdad? Recibimos una denuncia por parte de la supuesta víctima, en este caso, ¿verdad? Manifestando que el día anterior, entre la noche y madrugada del sábado, ya amaneciendo día domingo, estaba ingiriendo bebida alcohólica, por lo que pudo comentar en compañía de su hermano. Momento en que la supuesta víctima, ¿verdad? Se propuso ya para descansar, ¿no? Se fue a acostarse en compañía de dos hijos menores, según manifiesta, en donde ya en la mañana se despierta y le encuentra a su hermano desnudo a su lado. Bueno, ¿el abuso se llegó a concretar, oficial? Según la víctima, sí. O sea, estamos hablando ya de que hubo acceso carnal, digamos. Eso es lo que manifiesta la víctima. Ella después se presentó a la subcomisaría a realizar la denuncia. Ella se presentó hasta esta dependencia a radicar denuncia. Se comunicó a los entes que corresponden. Se apersonó la fiscalía con el fiscal de turno. Se hizo todos los procedimientos que corresponden. ¿El hombre ya quedó detenido o él está prófugo? No. El hombre está detenido. ¿Está ya en la dirección? La dirección de policía bajo segura custodia. Pasando días muy difíciles. Que nunca lo hemos abandonado y que lo seguiremos buscando hasta el último momento. Dice que en ahí puede ir registrado las entradas. Ya. En las dos oportunidades se le trasladó al Hospital Regional de Villarrica, que es el único lugar donde nosotros trasladamos. No, esa fecha él ya no estuvo aquí por el hospital. Ponete tampoco en mi lugar, doctor. Que si te dice así, por ejemplo, si él es tu hermano y te dicen, tu hermano se murió y le cortaron todas sus piernas y le desmembraron, ¿cómo te vas a sentir? Con 24 minutos, 25 grados la temperatura. La gran pregunta de Joel, ¿dónde está Elías? Hace 45 días, específicamente, la familia ya recorrió 33 ciudades buscando a Elías. 9:52 de la mañana del 25 de septiembre fue llevado a urgencias por los bomberos voluntarios en la zona de Villarrica, específicamente en el Hospital Regional de Villarrica. Es allí supuestamente donde fue atendido, pero no hay un registro donde él fue recibido por los profesionales en el hospital. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villarrica tiene un registro diciendo que Elías tuvo una convulsión en su puesto laboral en la zona conocida como Conavituyá,
la zona del barrio Estación de Villarrica, es allí donde llegaron los voluntarios a socorrerlo y llevarlo hasta este centro asistencial. Desde allí, la información, la historia está toda incierta. Llegamos nosotros hasta el Hospital Regional de Villarrica, nos exhibieron un supuesto documento donde decía que Elías estuvo el 5 de octubre queriendo consultar en este centro asistencial, pero el error era que la hermana fue a consultar, a preguntar por el número de cédula de Elías al hospital, si de repente no hay una información donde él fue asistido, y es eso lo que están registrando. Y justamente también lo que dieron a conocer, lo que nos decían en esa nota, no, pero él estuvo el 5 de octubre justamente aquí en el centro asistencial. No fue Elías quien fue a consultar, sino la hermana. Y por su número de cédula, justamente es donde aparece el 5 de octubre, porque ella fue a preguntar nada más, a pedir informaciones, y eso es lo que se da. Muchas contradicciones, Jorge. Hay muchas contradicciones, y lo triste del caso es que el fiscal, hasta hoy, porque durante toda esta mañana intenté comunicarme con él, él mismo no atendió. No sé cuál es el problema con la prensa, cuál es la situación con los fiscales de Villarrica, porque no es la única vez que no atienden a los medios de comunicación. Lo al claro fiscal, y concreto, es que la familia hasta ahora no encuentra respuestas. Y son maltratados. Cada vez que van al Ministerio Público, lo único que reciben son maltratos. El fiscal Martín Escalada, le esperamos por más de 2 horas para poder tener por lo menos el rostro de este fiscal, poder escucharle. No, estaba muy ocupado y, como sabemos siempre, estoy en audiencia, estoy en tal cosa. Las excusas de siempre. Bueno, quédense ahí, atiendan muy bien, no se despeguen de esta pantalla. La historia es de terror. Imagínense si un familiar tuyo va a un hospital y nunca más regresa y al final de cuentas no tenés la respuesta deseada. Es realmente de terror. Veamos la historia. Pasando días muy difíciles, que nunca lo hemos abandonado y que lo seguiremos buscando hasta el último momento. Dice que no hay por ahí registrado las entradas ya. En las dos oportunidades se le trasladó al Hospital Regional de Villarrica, que es el único lugar donde nosotros trasladamos. No, esa fecha él ya no estuvo aquí por el hospital. Llegamos hasta Villarrica del Espíritu Santo para conocer una historia, una misteriosa desaparición de un joven de 33 años que ingresó al hospital y desde ese momento no se sabe absolutamente nada de él. Yo pedí la información sobre cuál había yo recogido, eso es la bombero, cuál había guardado eso en el hospital. Porque yo creí que era la bombero, había yo guardado. ¿Al hospital ven va información la de joven por Andúm en vez de ello? Casi me ver, no me dice que primer día se ha jugado por Anduya, dice que no hay por ir registrado las entradas, ya pues ya recorre 20, es caso de urgencia, mi abuelo no me puede internado, ya no hay por. A bomberos e indebe, huerja a web a las 9 de la noche, ¿usted? La 9 de la noche, huerja y que sube, hey. Ahora iban, ya un mes y pico. Un mes y pico. Ni extraño la desaparecerla ya. Ni nunca antojé en la pesa. ¿Cuándo vamos a alguien? La fecha más o menos de la última vez, eso. A un mes y pico, este es sábado. Septiembre, ¿verdad? Esa es la última vez. Septiembre. El pasado 25 de septiembre, la Compañía de Bomberos Negros de Villarrica recibía una alerta de asistencia a una persona que estaba convulsionando. Se trata de Elías Miranda, de 33 años. Él mismo fue asistido a bordo de esta ambulancia, trasladado hasta el Hospital Regional de Villarrica, y desde aquel entonces está con paradero desconocido. Bueno, nosotros hemos trasladado a una persona convulsiva. En dos fechas diferentes, el 24 y el 25, fueron dos traslados diferentes, uno del barrio Estación de Villarrica y otro del predio de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Guairá.
En las dos oportunidades estuvo convulsionando, se ubicaba el paciente en tiempo, espacio y persona, y fue trasladado consciente al Hospital Regional de Villarrica. En uno, en la fecha del 24, sufrió un corte en el cuero cabelludo. Desconocemos los motivos, si fue por la caída o alguien le pegó. Y en las dos oportunidades se le trasladó al Hospital Regional de Villarrica, que es el único lugar donde nosotros trasladamos. Uno fue a la mañana, 9:40, y otro fue a la noche. El traslado desde la estación fue a la mañana, a las 9:30 aproximadamente. Y el otro ya fue en horario nocturno, 21 y tanto. La última el día, vez. La última vez, el segundo día. Entonces, él fue asistido por los bomberos voluntarios, sí, llevado hasta este centro asistencial, hasta allí. Es lo que ustedes saben de esto. No, hasta ahí, nosotros llegamos ahí, ahí termina nuestra responsabilidad. Porque no es responsable, no sería responsable de mi parte de mandar o denunciar algo que yo, porque me dicen por mensaje nomás. ¿Entendés? Pero imagínate sí como es ser responsable de tu parte de decir esas cosas. Porque si vos querés averiguar por tu hermano y yo te escribo de un número y te digo, fulano, ¿sabes qué? Yo le evito a tu hermano, se le encarnó, se le lleva el Espíritu Santo. Yo creo que eso tenés que hacerle llegar a la fiscalía. Ya se le hizo llegar, ya tiene. No, espere, señorita. La carpeta fiscal ya tiene todo. Yo no le estoy acusando al doctor ni mucho más. Yo solo le dije yo. Ponete tampoco en mi lugar, no, doctor. Que si te dice así, por ejemplo, si él es tu hermano y te dicen, tu hermano se murió y le cortaron toda su pierna y le desmembraron, ¿cómo te vas a sentir? Por más que sea que te dicen, nomás, Gina. El reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Local habla del 25 de septiembre, 9:52. No, esa fecha él ya no estuvo aquí por el hospital. Al menos en nuestro servicio no se registra. Nosotros tenemos un sistema informatizado llamado GIS, donde todo lo que ocurre dentro del hospital queda registrado, consultas, internaciones, todo. Y este es el dato de ese paciente que vino en esta fecha y quedó una hora en la urgencia y luego se retiró. Los familiares manifiestan que ese día 5 de octubre hay un registro de supuesta fuga sin control. Eso es lo que registra el hospital. Sin control. Fuga sin control, así figura en el registro del hospital. Vamos a averiguar si está, vamos a buscar en los papeles, sin ningún problema. Usted dice todo lo contrario. Sí, yo tengo este papel que cuando yo solicité un informe a Recursos Humanos y ellos me pasaron esto, ¿verdad? Ahora, podemos ver en los libros de acta qué dicen, ¿verdad? Si ellos registraron después de que yo haya solicitado este informe. Vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Si vino después, vino o no está escrito, está escrito. Si está, sin problema la información le vamos a dar. Y vamos hasta la unidad número 6 del Ministerio Público, corresponde al fiscal Martín Escalada. No fue posible conversar con él para tener más detalles de esta investigación de la extraña desaparición de este hombre de 33 años. Hasta ahora estos días que estamos atravesando verdaderamente son muy difíciles para mi familia. Estamos pasando momentos de mucha intranquilidad, esa paz que nos robó la desaparición de mi hermano Elías Alcides. Creemos que él está vivo todavía. Que sentimos, presentimos que él está vivo, que si alguien por ahí lo vio o si está por ahí en la casa o en algún lugar en donde lo recogieron, que por favor se comuniquen con nosotros o que avise a la policía, que nosotros lo seguimos buscando afanosamente con toda la fuerza que todavía tenemos, lo seguiremos haciendo y creemos en Dios y en la gente que van a ayudarnos a encontrarlo. Bueno, ahí está la historia de esta familia que busca afanosamente respuesta. La intranquilidad llegó desde el momento que fue al hospital. ¿Y qué pasó allí con el registro, Joel? No existe un registro. Y me atrevería a decir porque quedaron en comunicarse con este medio que llegó hasta el lugar. El fiscal quedó en darnos detalles. Seguimos esperando.
justamente dónde está el fiscal Martín Escalada. Hasta el momento no recibí una comunicación porque nos decía que estaba muy ocupado investigando, que va a acceder al libro de novedades del hospital, pero si en el sistema no aparece, ¿dónde vas a encontrar? Es la gran pregunta que hacemos. ¿En qué momento va a dar la cara a la familia? ¿En qué momento va a explicar a la familia que está esperando 47 días, por lo menos que alguien se mueva? Ellos empezaron a moverse desde aquel momento que llegó el canal al lugar. El doctor, cuando le consultábamos el momento en que su funcionario se iba, ya nosotros ya manejábamos las informaciones de que dos enfermeros ya fueron a declarar. El doctor, el encargado de este centro asistencial, todavía no sabía. Decía, ah, ellos se fueron. Pero yo no sabía. ¿Y le llevaron el libro de novedades? No, a mí no me pidieron todavía. De esa manera se maneja el hospital regional de Villarrica. No hay registro de la salida, o por lo menos del ingreso de Elías a este centro asistencial. Me decía, ¿quieren culparle al hospital la desaparición? No. La gente busca informaciones para poder saber qué fue lo que pasó, si él salió, se escapó, no se escapó. Esa es la gran pregunta que tiene la familia. Tampoco hay una hipótesis de lo que realmente ocurrió. No se sabe. ¿Cómo vas a hacer una hipótesis de algo que vos no sabes? Si el bombero te dice, le llevé 9:52, entregué en urgencias, me recibió dos enfermeros, le pusieron vía, él fue asistido, pero el hospital te dice, pero yo no tengo un registro. Yo no sé de él nada. Se va la hermana el 5 de octubre, le registra como consulta y el director te dice, no, pero a esta fecha él vino a consultar irresponsablemente sin investigar todo lo que ya pasaba y todo lo que nosotros ya sabíamos. Porque el 5 de octubre la hermana llega a urgencia y le pregunta, mi hermano no está internado acá, quiero informaciones. Y agarra a la enfermera, lo registra como consulta. El doctor sale y llama a esta persona y anota como fuga. Qué y vale. En ese momento nos dice, no, pero él se fugó, lo quiso consultar el 5 de octubre. Pero él, desde el 25 de septiembre, está desaparecido. Bueno, habla a las claras de la desprolijidad y el poco interés de las autoridades en casos que son para esta familia, la familia Miranda, fundamental, indudablemente. Ojalá se pueda dar con él, a partir de esta publicación, de esta investigación, se pueda encontrar rastros de su paradero y pueda volver al seno familiar, que hay toda una familia que está esperando por Elías. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esta proxeneta detenida por la policía, el Ministerio Público, se encargaba de reclutar menores para explotarlas sexualmente. Una de ellas, lastimosamente, terminó de la peor forma. Ya todos sabemos la historia de Sofía. El último fin de semana se allanó el lugar donde se acondicionó para que funcionara como una especie de burdel en la zona del kilómetro 8 a Caraí de Ciudad del Este. Los elementos allí encontrados serán de suma importancia para esta investigación en torno a proxenetismo, independientemente a todo lo que haya ocurrido anteriormente y el desenlace final trágico de esta joven de tan solo 16 años de edad. Prosiguen las investigaciones para tratar de esclarecer el horrendo asesinato ocurrido en contra de una adolescente de tan solo 15 años de edad. Los investigadores allanaron dos viviendas en el este del país. Realizamos el allanamiento en el recinto donde estaba durante las dos últimas semanas viviendo el sospechoso, este ciudadano de nacionalidad brasilera, y quien nosotros creemos que es el autor de ese homicidio doloso, ¿verdad? En el lugar se pudo colectar ropas y algunos enseres, atuendo, también la misma la remera que él utilizó para poder ingresar a él junto con la persona que había sido asesinada ese día. Tiene características particulares que a hacerle una comparación directa se puede presumir, se puede saber de que él había utilizado eso, ¿verdad? Respecto al pantalón vaquero, no solamente es de igual semejanza, sino que también se encontró algunos vestigios de manchas, ¿verdad? Que seguramente
Eso, una vez que pase por el análisis laboratorial, podemos saber si se trata de alguna sangre o algún tipo de manchas que se pudo haber, vamos a decir, pegado al pantalón en el lugar del hecho. Porque nosotros entendemos de que esta persona, para poder hacer algunos cortes en los miembros, o sea, no cortes en los miembros, sino en parte del cuerpo de la víctima, él había utilizado un vidrio, ¿verdad? Presumiblemente había roto botellas de cerveza o de vidrio en el lugar, ¿verdad? Así también esa misma noche se realizó un allanamiento en busca de evidencia respecto a una carpeta anexa, vamos a decirle, sobre una sospecha de abuso, de explotación sexual que había sido sometida, creo que sistemáticamente, esa víctima. Se pudo colectar soportes, vamos a decirle, documentos de soporte magnético y también de soporte caligráfico. Hay una mujer también, que sería la captadora y podemos decir, explotadora sexual. Esa es la persona que está aprendida hasta el momento. Desconozco yo si hasta estas horas los elementos que habíamos colectado en ese día del allanamiento tienen un contenido de suficiencia de prueba como para poder entender de que, vamos a decirle, tiene elementos suficientes como para poder ser tratado este hecho como el de trata de personas. Y respecto al autor, tenemos fotografías, tenemos una identidad. Una entidad, no sabemos si es una entidad verdadera, pero por lo menos él daba un nombre y un apellido a todas las personas que de alguna manera tenían relaciones con él, ¿verdad? Al ser cotejado con con nuestros pares de Brasil, ¿verdad? Todavía no nos pudieron dar con certeza sobre la existencia de esa identidad. Es por eso que nosotros no estamos todavía emitiendo y difundiendo eso, ¿verdad? La mujer detenida aparentemente sería la que captó a la adolescente asesinada para explotarla sexualmente. Hasta el momento todavía no se puede dar con la localización del autor del hecho. Bueno, y finalmente apareció el cuerpo de este menor de tan solo 9 años de edad. Él mismo había desaparecido en la zona del puente Cavalcanti, en la ciudad de Hernandarias, en el río Acaraí. ¿Por qué se dio toda esta situación? Bueno, porque se abrieron las compuertas de la hidroeléctrica, subió el nivel del agua y lamentablemente este menor desapareció en el momento. Aparentemente los familiares y el menor justamente se encontraban pescando en este lugar. Escuchamos y vemos este material terrible realmente de lo que ocurrió en el este del país. El cuerpo del menor de tan solo 9 años de edad que había desaparecido en aguas del río Acaraí en Ciudad del Este el jueves último finalmente fue encontrado por personales de la Marina. Se confirmó el hallazgo de este menor en el puente Cavalcanti, a 1000 metros donde ocurrió el hecho, por personal de la Marina. Ya, el jueves último, de hecho, que esta persona había desaparecido. Así mismo, el jueves 3 de noviembre fue desaparecido y el día de ayer fue encontrado por personal de la Marina. Así mismo. Este menor, aparentemente, estaba pescando junto a sus familiares cuando se dio este trágico suceso. El jueves, el día que ocurrió el hecho, a las 18:40 aproximadamente, fue con su papá, se fue a pescar ahí en el puente de Cavalcanti. Posterior, como para regresar a su casa, se rebaló y se cayó en el agua. Y de esa vez no se encontró más y la Marina se encontraba en la búsqueda y le encontró a 1000 metros donde ocurrió el hecho. Bueno, y este hecho también de la subida al nivel del agua se dio a consecuencia de que se abrieron las compuertas de la hidroeléctrica. Así mismo es, y posterior, o sea que después de hora que ocurrió el mismo hecho también en kilómetro 7 de Don Bosco, pasó el hecho ahí en el puente de Cavalcanti, en el río de Acaraí. Finalmente, el occiso fue entregado a sus familiares y todo el hecho ya fue comunicado al Ministerio Público.
seguimos informando. Vamos a hablar ahora de esta situación que se generaba. Ojo en la zona de Mingaguazú, porque muchos, fuera de ritmo, fuera de forma, van y juegan de manera repentina torneos amateurs. En este caso, un encuentro de fútbol entre ex compañeros, el famoso EXA. ¿Qué fue lo que ocurrió? Murió, infartó en plena cancha, lastimosamente, este joven. Se trata de Lilio Núñez, alias Piculí, del Colegio San Roque de Mingaguazú. Pese a los esfuerzos y los primeros auxilios, se produjo su deceso. La triste situación, indudablemente, debe alertar a quienes se encuentran disputando este tipo de competencias fuera de condiciones físicas, sobrepasando la capacidad del cuerpo. Reiteramos, él estaba disputando un partido en el marco del EXA San Roque en la ciudad de Mingaguazú y terminó sufriendo un infarto. Terrible, indudablemente, esta situación. Rodrigo, ¿qué harías vos si encontrás un fajo de dólares en plena calle? Este hombre fue a devolver a la comisaría, pero allí le dijeron, espera un ratito, esto es falso. Bueno, la verdad que es un hecho bastante llamativo lo que ocurrió, sinceramente, en esta cuestión que vos estás mencionando. Yo la verdad que me llamaría mucho la atención y, bueno, uno como que quiere corroborar también si es falso o no es falso. En este caso fue falso. Así es lo que le dijeron en la comisaría. Encontró los dólares y le dijeron que eran falsos los policías de Boquerón. Vamos a escuchar lo que decía este compatriota indígena, por cierto, porque él se presentaba así. En el Chaco encontró fajos de dólares y le dijeron de que eran falsos. A ver. El pobre en Boquerón de Yalesanga. Y mírame en mi cara. Soy pobre y estoy llevando esa plata en comisaría Noilan. Ellos me dijeron de hoy en día encontré dólar, $100. Mira vos. Y dos paquetes encontré de así. Y creo que 150 hay adentro. De esa clase de dólar. Y acá en la comisaría Noilan le entrego ahí. Y yo soy un indígena que soy pobre en Boquerón de Yalesanga. Y mírame en mi cara. Soy pobre y estoy llevando esa plata en comisaría Noilan. Ellos me dijeron que es falso, pero no, yo no sabía si es falso o verdadero. Dos paquetes encontré, ya entregué ya uno, ahora estoy yendo a buscar ese paquete, estoy llevando de nuevo. Y estoy yendo a Noilan, es el camino que está por la Noilan. Y yo estoy a punto de llegar ahí también, esa es mi moto. Y yo soy un pobre que vive ahí luchando, trabajando hasta allá, pero vamos a ver qué pasa, ojalá que pase bien. Y vamos a ver qué dice la policía y todo eso, pero ese tele le voy a enviar ese video, si es que no me voy a preso, pero no, yo no he hecho nada, solo encontré al lado del asfalto de esa clase de plata. Y nunca en mi vida encontré una cosa y ahora encontré esas cosas que tanta necesitaba, pero le entrego como buena persona, entrego la comisaría, si es que no. No me dijeron que sea robo o no sé qué era. Y yo estoy ahora yendo ahí y ahora voy a cortar el teléfono. Yo hago video para que sepa la gente nomás. Bueno, ahí está este indígena que grabó el video para dejar constancia de que él fue para devolver el dinero y en la comisaría le dijeron no, pero esto es falso. Así mismo, bueno. Falso de toda falsedad. Así, y bueno, también mencionaba que los policías de alguna manera quisieron implantarle ese dinero. Bueno. Habrá que investigar. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Este fin de semana
un nigeriano, pero con cédula brasilera. ¿Cómo es la cuestión? ¿Fue expulsado del Paraguay? Así mismo. El mismo era requerido o es requerido por las autoridades brasileñas. El departamento, las oficinas de migraciones, justamente se movilizaron intensamente el fin de semana para proceder a su expulsión. De hecho, que se montó una gran comitiva liderada por el comando de Tripartito a fin de expulsar a dos ciudadanos brasileños. De hecho, uno que contaba, como bien lo decías, Luis, con este documento brasileño, pero aparentemente era de un país de África, justamente. Sí, Okuna Henry Awenana. Así mismo. Es el nombre. Sí, sí, sí. Imagínense, acá, tráfico internacional de drogas. Un hombre bastante peligroso y requerido por la justicia brasileña. Muy peligroso. De hecho, esta es la comitiva que nosotros estamos viendo que se montó para proceder a la expulsión de esta persona. Muy bien, por el comando Tripartito de la Policía Nacional, que mediante información sensible del Brasil logró ubicar en nuestro país a esta persona requerida por la justicia. La pausa, en instantes, más noticias.